vamos a realizar distintos desayunos para niños en edad escolar y adolescentes. ¿Me acompañáis y lo vemos? ¡Vamos! Bueno, como os comentaba, hoy desde Mood vamos a hablar de los desayunos saludables para niños en edad escolar y adolescentes. Es muy importante, puesto que después de toda la noche hemos perdido todas nuestras energías y nuestras reservas de glucógeno y tenemos que romper el ayuno. Por lo tanto, necesitamos repostar, ya que necesitamos la gasolina para nuestro cuerpo, que en este caso van a ser los cereales. Vamos a empezar por definir lo que es un desayuno ideal. Un desayuno ideal está formado, en primer lugar, por un lácteo, que podemos destacar pues la leche. Si no nos apetece la leche, podríamos optar por un yogur o incluso por un queso. El desayuno debería también integrar una pieza de fruta. La podemos tomar tal cual o un zumito. Si es natural, mucho mejor. Y si no, en el supermercado podréis encontrar siempre zumos envasados, pero fijaros en que ponga sin azúcares añadidos porque son mucho más saludables. Tenemos también la grasa. Todo desayuno tiene que contener un poquito de grasa, pero debemos tener en cuenta que deben ser grasas saludables, como puede ser el aceite de oliva o bien las nueces, que además contienen un montón de omega-3 que es maravilloso para nuestra salud. Y luego, por último y más importante, los cereales, que podemos tomarlos de muy distintas maneras, como puede ser en forma de galletas, cereales, panes. También de vez en cuando es aconsejable tomar algo de proteína. Yo recomiendo normalmente que sea los fines de semana. El primer desayuno que me gustaría comentaros es el típico desayuno cuando no tenemos prisa ni tiempo y los niños van corriendo. El desayuno express constaría de galletas, que serían perfectamente 4 galletas María, un vasito de leche y un zumo de naranja. Un desayuno contra los kilos podrían ser unos cereales integrales, unos 30 gramos aproximadamente, un vasito de leche, en este caso semidesnatada, y luego podríamos tomar un kiwi. Y el desayuno para adolescentes costaría de 40 a 50 gramos de pan. A mí me gusta añadirle un poquito de tomate con aceitito, leche, le podríamos añadir un poquito de cacao y un zumo de naranja natural. Como último y resumen, vamos a indicar los tipos de desayuno que os aconsejamos. El primero, el de las galletas, súper rápido. El desayuno express, aquí lo tenéis. El de los cereales integrales, con la leche, acordaros, semidesnatada y un kiwi, sería para, control de peso. Y luego, por último, tendríamos el más potente, ¿vale? Pero es que es para aquellos niños ya adolescentes. ¡Ay, que no me cabe! Que necesitan un montón de energía porque practican deportes y estudian muchísimo. El de las tostadas de pan. Recordar que todos tienen que tener su pieza de fruta o zumo, el lácteo, los cereales y un poquito de grasa. Por último, comentaros también algunos consejos que son importantes. Procurar que los desayunos no sean monótonos, ir variándolos en el tiempo. Pues unos días podéis tomar tostadas, otros días los cereales, otros días las galletas o incluso bollería. Si decidís tomar bollería, recordad que si la realizamos en casa no contienen grasas trans, ya que las industriales sabéis que son un poco perjudiciales para la salud. También una opción saludable podría ser, además, super express también, sería realizar batidos, ya que juntaríamos el zumo y la leche y tendríamos un desayuno más rápido imposible. Y nada, por último, pues nada, deciros que buenos días y que yo me voy a desayunar porque empiezo el día con energía. ¡Hasta luego!
¿Y eso es todo? Eso no es todo, porque me gustaría comentar más cosas. Me gustaría hacer también... No me gusta. Me gustaría hablar del desquemante. ¿Empezamos de nuevo ahora? ¿Qué? Luego no vale poner las demás fallas a...